A continuación vamos a realizar la siguiente división. Mirar, como en el divisor tengo el número 7065, en el dividendo no puedo coger cuatro cifras. Tengo que cortar un número igual o mayor, más grande. El 6547 es menor, así pues corto cinco cifras. Y mirar, una regla. Siempre que en el dividendo tengamos una cifra más de la que hay en el divisor, mirar, 1, 2, 3, 4 y 5, y en el divisor tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces, las dos cifras de la izquierda del dividendo, en este caso el 65, serían la referencia para la cifra de la izquierda del divisor, para el 7, y decimos, la tabla del 7 que me dé 65, o cuyo resultado sea el que más se aproxime, 7 por 9, 63, ¿de acuerdo? Esto es lo mismo que mirar, voy a tapar 1, 2 y 3, siempre dejando la cifra que tenemos que tener como referencia, el 7, la cifra que está pegada a este ángulo, a esta cajita, ¿de acuerdo? Y vamos a tapar también del número que hemos cortado, 1, 2 y 3 cifras. Si os dais cuenta, nos queda el 65 para el 7, que es lo que yo os he dicho. Así pues, sabiéndolo, ya no hace falta tapar los números. Si hay una cifra más en el dividendo, debajo del dividendo, las dos cifras de la izquierda serían la referencia para la cifra de la izquierda del divisor, ¿de acuerdo? Es muy sencillo. Hemos dicho a 9. Y comenzamos de derecha a izquierda. 9 por 5, 45. Hasta 45, 0. Me llevo 4. 9 por 6, 54. Más 4, 58. Hasta 67, 9. Me llevo 6. 9 por 0, 0. Más 6, 6. Hasta 14, 8. Me llevo 1. 9 por 7, 63. Y 1, 64. Hasta 65, 1. Bajamos la cifra siguiente. El 6. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, una cifra más, el 18 para el 7. 7 por 3, 21, sería 2, ¿de acuerdo? 2 por 5, 10, hasta 16, 6, me llevaría 1. 2 por 6, 12 y 1, 13, hasta 20, 7, me llevo 2. 2 por 0, 0, 2, hasta 9, 7, no me llevo ninguna. 2 por 7, 14, hasta 18, 4. Bajamos el 3. Seguimos teniendo una cifra más, el 47 para el 7. 7 por 7, 49, se da al 6, ¿de acuerdo? 6 por 5, 30. Hasta 33, 3, me llevaría 3. 6 por 6, 36, más 3, 39. Hasta 46, 7, me llevo 4. 6 por 0, 0, más 4, 4, hasta 7, 3, no me llevo ninguna. 6 por 7, 42, hasta 47, 5. Bajamos la cifra siguiente, el 9. Seguimos teniendo una cifra más, el 53, para el 7, a 7. 7 por 5, 35, hasta 39, 4, me llevo 3. 7 por 6, 42, más 3, 45, hasta 53, 8, me llevaría 5. 7 por 0, 0, 5, con las que me llevo, hasta 7, 2, no me llevo ninguna. 7 por 7, 49, hasta 53, 4. Bajamos la cifra siguiente, el 0. Y seguimos, el 42 para el 7. 7 por 7, 49, 7 por 6, 42, 6 por 0, 0, a 6 nos va a coger. 6 por 5, 30, hasta 30, 0, me llevaría 3. 6 por 6, 36, más 3, 39, hasta 44, 5, me llevo 4. 6 por 0, 0, 4 con las que me llevo, hasta 8, 4, no me llevo ninguna. 6 por 7, 42, hasta 42, 0. Así pues, el resultado de esta división ha sido 92.676 y de resto nos ha dado 450. El 0 de este lo vamos a borrar, porque no tiene ningún valor. Sigue siendo 450, no se dice 0,450.